como mariscal de campo. Entra en la carrera con un solo. El movimiento Gio le presionan acá, lo saca su pase muy bien, se lo lleva aquí con ese movimiento, se quita dos tejeras y tiene la. Cuidado por tierra, explotando el Gio, ahí está, comenzando la magia del Gio. Medio arriesgado, muy bien, lo controla Corbán, siguiendo su bloqueo y buena jugada por parte de Carlos. Viva el movimiento, tiene tiempo el pase corto nuevamente con el reloj, allá va, tiene para ir hacia el frente y lo toma las yardas. Carrera con Gio. Aquí viene la jugada con Gio. ¡Qué bien, Gio! ¡Ahí! Exactamente. En la jugada, bloqueo por la espalda. Número 5 ofensivo. Castigamos 10 yardas del punto del foul. Se repite down. Carlos fuera de la zona de anotación y ahí está, luciéndose el resto número 2 que nos regaló una brillante ofensiva y culmina con. Así es, primera y gol. Y por el centro, vamos a ver ahora sí, no, ahí está la señal de anotación. La anotación de Josué Coria. Ahora el intento de Mesa. Con Santiago y Santiago no logra concretar el extra. Paolo Luisillo con una poderosa patada. No de regreso. Daba un pase dentro con el número. Pero aquí viene la patada, vamos a ver. Es buena la patada elevada y nos acercan nuestros regresadores. Señor, no hay al aire. Tiene tiempo. Busca profundo y es interceptado. Se lleva la intercepción de los cimarrones. El número 32. Nuestros regresadores son Olin y Oliver. Nuevamente la patada excelente. Bastante altura y mejor. ¿Cómo la toma? Oliver.
Oliver, no pidió recepción libre. Carlos, en los controles, comienza con una carrera de Gio. Ganancia. Buscando con el centro de la defensiva, al centro ya estaba pitada. Central y a los penas sacó la bajada, excelente, qué bien, como la fildea, dos movimientos y... Y vamos a esa que es primera oportunidad. Continúa Carlos en el control de la ofensiva azul. Engaño y otra vez juega la opción de manera espectacular. Lo tengo taqueado, se va a escapar. Y vamos a ver. ¡Sí! Patada de Mao, no es atinada. Número 66, castigamos 10 yardas del punto anterior, repito, no.
de la presión, pero ahí estaba toda la gran línea defensiva y ahorita está el equipo especialista de cuarta oportunidad, la patada. Vamos a ver, hay regreso, claro, aquí está. Número 22. Se le acaba el tiempo a Carlos, se les va el posible defensivo, vendió su pase y fuera. Bueno, y a la mamá también. No se va a sentir, ¿no? Pase de lateral que buscaba con el número 4, Fabián Mauricio. Falso arranque, número 88. Castigamos 5 yardas. Otra vez el campo. La conexión de Carlos con Magia Azul. Entró solo totalmente seguido, donde está ahí bastante resbaloso el parrillado, pero Carlos tiene la jugada ideal y ahí está con un pase corto y jalando ahí contra todos los defensivos. Josué Coria está muy cerca de un primer y 10. Centros ahí un poco de efecto y Carlos, que bien se desliza Carlos quitándose intentos de taqueada. Primero y 10. Trips del lado izquierdo, corredor del lado derecho, centro de escopeta, busca pase largo. Encuentra en el centro, número 11. El envío es completo, conectando con Axel. Listo para sacar la señal. Segunda y 2, trips del lado izquierdo, corredor del lado derecho, centro de escopeta. Se mueve corredor, centro bajo. Lo controla muy bien, mejor el pase ahí con. Uy, qué buena tacleada. Con nuestro número 2, pero ahí Pañuelo, vamos con el diga. Y la jugada foul personal. Bloqueo abajo de la cintura, número 69. Castigamos punto anterior, 15 yardas, repite, segundo lado. Segundo y largo. Dobles en ambos lados, por favor, lado derecho. Busca largo. Y capturado. Se firma la defensiva. Primera mitad terminada. Listo, izquierda. ¡Iniciamos! Se puede estar montando el carril y de repente se va muy bien ahí. Primera y 10. Una carrera por el centro bastante larga que llega hasta otro primera y 10. La carrera de Fabián Mauricio. Manuel y tenemos que darle el cuerpo a Carlos. Tenemos primera y 10, vemos dos corredores, formación de escopeta, saca la carrera del lado derecho, acelera y gana unas 2 yardas, 5 yardas y 6 por avanzar. Vemos ahí el wing, el slot, con un corredor del lado izquierdo, dobles del lado derecho, saca la carrera, se abre el hueco por el medio, está tacleado. Alrededor de la yarda 35. Primera y 10, dobles del lado izquierdo. De nuevo el slot del lado derecho con corredor del lado izquierdo. Mariscal se prepara, entrega la bola, carrera por el centro, nada. Avance nulo. Cambia el wing del lado izquierdo, corredor del lado derecho, dobles del lado izquierdo. Tenemos una formación 30 por parte de Cimarrones, hay un disparo, carrera por el centro, es detenido en la línea de golpeo.
gran disparo y hay castigo. Escuchamos el castigo. Buena huerta, actitud antideportiva, número 74 y 90 de cimarrones. Los castigos se cancelan, solamente se queda la actitud antideportiva. Los dos tienen una para una posible expulsión. Tercero y 10, formación con doble corredor al lado del quarterback. Dobles del lado derecho. Hay un disparo, la carrera del lado derecho se repite al centro. Es una carrera larga, pero no llegará al primero y 10. Se la juegan en cuarta oportunidad, doble corredor, tres por avanzar. Se prepara, hace el llamado. Hay un disparo. Muy buen bloqueo. Y me parece que no va a llegar. En cuarta oportunidad. No llegó. No llegó. No llegó, ya sabe. Primera oportunidad para Cimarrones de Querétaro. Vemos una formación con una ala cerrada del lado derecho, pegado a la línea, dobles del lado izquierdo y con corredor del lado izquierdo, saca la bola, entrega la carrera, es carrera por el centro, pero es detenido por los linebackers. ¿Será un avance nulo? Sí, parece que no hay avance. Se coloca de nuevo la ofensiva de Cimarrones con la misma formación de la jugada pasada. Podemos ver una 40 de parte de la defensa de Gamos. Cambia la señal. Saca el snap, viene un disparo y se resbaló. No pudo mantenerse de pie. Tercera y largo para la escuadra de los Cimarrones. Formación con hombres, receptores de ambos lados. Sefi, número 2, cazando la bola, saca el pase, va a ir largo. Ah, lo voló. Viene despeje de parte de Cimarrones. No habrá regreso. Vemos la ofensiva de parte de Gamos, primera y 10, dobles de ambos lados. Saca la jugada, entrega la carrera por el centro, pero es detenido y parece que habrá pérdida de yardas. Gran defensiva de parte de los Cimarrones. Segunda oportunidad y es por avanzar para los Gamos. Vemos triples del lado derecho, sale la bola, entrega la carrera del lado derecho, pero será detenido en la línea de golpeo, pero hay un castigo. Esperaremos a ver qué dicen los árbitros. Escucharemos a nuestro referee. Tenemos un sujetando. Número 59, ofensivo. Castigamos 10 yardas del punto anterior. Segunda oportunidad y alrededor de 15 por avanzar. Triples del lado izquierdo, corredor. Saca la bola. Encuentra su receptor del lado derecho, pero es detenido en la línea de gol. No, es detenido en la marca de la primera oportunidad. Será tercera y 11 por avanzar, me parece. 4 yardas de ganancia. Y esperaremos a ver la siguiente jugada. Tercera oportunidad y alrededor de 11 por avanzar. Triples del lado derecho. No, parece que hay un offside de parte de toda la ofensiva, excepto el centro. Eso arranque, equipo número 69. Castigamos 5 yardas a un tercer down. Se repetirá tercer down, irán 5 hacia atrás. Tercera oportunidad y 15 por avanzar, triples del lado derecho, sale la jugada, busca el pase. Trayectorias profundas, busca del lado derecho. El pase es... Me parece que el lodo tapa la marca de el fuera, pero el pase será completo y es primera y 10 para Gamos. Será primera oportunidad, 10 por avanzar. Trips del lado izquierdo. Geniales Dallas. Se entrega la carrera del lado izquierdo. Hay buenos bloqueos. Sigue jalando. Arrastra dos defensivos. Son alrededor de 13 yardas de ganancia. Será primera y 10. Gran carrera de parte de este corredor. Gran esfuerzo de piernas y gran avance. Habrá un sujetando, se repetirá primera, pero van para atrás. Primera oportunidad y 20 para avanzar para Gamos de Cuemanco. Vemos trips del lado izquierdo, gran cantidad de defensivos con la expectativa de disparar.
sale la jugada, busca el pase completo. Me parece que soltó el balón. El pase es completo y después. Me parece que hay un cambio de posición. Gran jugada defensiva de parte de los Cimarrones. Habrá un fumble recuperado. La yarda 50. Primera oportunidad y es para avanzar para la escuadra de los Cimarrones después del cambio de posición en ese fumble. En la yarda 50. Formación de escopeta, corredor del lado derecho. Centro y la bola será detenida alrededor de 3 yardas atrás de la marca del primero y 10. Me parece que se resbaló, será segunda y 13. Segunda oportunidad para los Cimarrones, centro de escopeta, entrega la carrera del lado derecho, será detenido para pérdida de yardas. Gran jugada defensiva. Tercera oportunidad y largo para los Cimarrones de Querétaro. Tercera y largo, la tribuna presiona. Vemos los trips del lado izquierdo. Buscará el pase del lado izquierdo que es interceptado. Y será detenido en la yarda 5. Hay un castigo. Veremos de qué se trata. Pañuelo, ahí es ofensivo el número 60. El castigo es destinado. Ahí está José Eduardo. Primera oportunidad y gol para los Gamos. Se le cae la bola. Es Leonardo el que interceptó. Y es detenido para pérdida de yardas. Están jugando en el Eduardo, José Eduardo. De parte de los Cimarrones de Querétaro. La primera oportunidad y gol para los Gamos. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Disculpa. Iniciando con esta jugada el cuarto. Formación de escopeta, trip del lado izquierdo. El centro es bueno. Busca por el centro, mueve por piernas. Sale de la dulce y le llegan cerca de 6 Cimarrones. Es detenido. El balón ya por ahí de la yarda 12. Bola muerta. Será tercera oportunidad para los Gamos. Clips del lado izquierdo. La bola es entregada, pero no habrá avance. Gran defensa de los Cimarrones para esta detención en tercera oportunidad. Será cuarta y parece que tendremos gol de campo. Vamos a ver. Intento de gol de campo para los Gamos de Cuemanco. Es entrada. Me parece que será buena. Ya les marcan que es buena y quedaremos 22-0 en el cuarto para este encuentro entre Gamos y Cimarrones. La patada de despeje. La patada es larga. Se mete a zona de anotación, por lo cual no habrá regreso. Empezaremos desde la yarda 20. Primera oportunidad y es por avanzar para los Cimarrones de Querétaro. Formación escopeta. A la cerrada del lado izquierdo. La bola. Corebac busca correr, busca por el centro, se resbala, llegará a un avance de unas 2 yardas. Será segunda y 6 por avanzar. Formación de escopeta. La bola la entrega, es una carrera, pero es detenido para pérdida de yardas por esta gran defensiva de los Gamos. Será tercera. Tercera oportunidad, 7 por avanzar. Formación escopeta. Deberán buscar un pase largo para poder obtener la marca del primer y 10. Busca pase del lado izquierdo, pero es detenido. No habrá avance para esta escuadra. Blanco. Tendrá despeje.
Tenemos cuarto down con intento de despeje para los Cimarrones de Querétaro. La patada salta. Habrá regreso. Y la carrera del lado derecho. La bola sale alrededor de la yarda 50. Tendremos primer down para los Gamos. Primer down para la escuadra de los Gamos. Formación escopeta. Llega la carrera por el centro. Será una carrera muy larga. Parece que hay un balón suelto. Me parece que ya había tocado suelo para marcar el down. Veremos qué dicen los oficiales. Será la primera oportunidad y es por avanzar para los Gamos. Formación escopeta, entrega la carrera por el centro. Será detenido en la línea de golpeo. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad, 12 por avanzar. Formación escopeta. Buscará el pase del lado derecho. Y me parece que no alcanza la marca el primer y 10, pero será un gran avance para los Gamos. Tendremos tercer down. Tercera oportunidad, una yarda por avanzar. Formación pesada. Centro, es una carrera. El centro tiene buenos bloqueos. Alcanzará la marca el primer y 10 y más. Tendremos primer down en la yarda 14. Ya consiguiendo entrar en zona roja. Habrá un castigo, veremos qué dicen los árbitros. Después de la jugada hay una actitud antideportiva número 4. Es su segunda actitud antideportiva el jugador, sí. Tenemos primera oportunidad, 10 por avanzar, formación escopeta, doble corredor. Parece que uno de los corredores se formará como wing del lado izquierdo. Formación usualmente para carreras, el centro es bajo. Busca el pase, busca largo. La bola es interceptada en la yarda 5. Habrá regreso de parte de los Cimarrones. Y se sale alrededor de la yarda 30. Gran intercepción por parte de esta defensa blanca y azul de parte de Querétaro. 4:15 en el reloj. Primera oportunidad de 10 para avanzar para la escuadra de los Cimarrones. Centro de escopeta. La bola es entregada. Es una carrera por el centro. Hay bloqueos. Parece que habrá un avance de unas 3 yardas. Será segundo down. Segunda oportunidad, 7 por avanzar. Tenemos una formación pesada en la línea para los Cimarrones. La bola es entregada, es una carrera por el centro. Me parece que no habrá avance. Gran defensiva de parte de los Gamos. Tendrá tercer down. Será tercera oportunidad, 5 por avanzar. Formación pesada para los Cimarrones. Centro de escopeta, el coreback buscará pase, es largo, pero los árbitros pintan antes, veremos cuáles son las indicaciones. Hay un pañuelo, esperaremos indicaciones del árbitro. Tercera oportunidad, 10 por avanzar. Carrera del lado izquierdo. Parece que es detenido en la misma línea de golpeo. No habrá avance para esta escuadra. Tendrá cuarta oportunidad. Será cuarta oportunidad. Una patada. Listos nuestros regresadores. La patada es alta. Es una buena patada. Me parece que pidió recepción libre. No habrá regreso. Tendremos primer down. Y 2 minutos en el reloj para los Gamos. Primera oportunidad, 10 por avanzar para los Gamos. Formación escopeta del centro, es malo, pero será una carrera por el centro. Será detenido en la misma línea de golpeo, no habrá avance y tendremos segundo down. Primera oportunidad, 10 por avanzar para la escuadra de los Gamos. Centro de escopeta, habrá una carrera por el centro. Hay buenos bloqueos, parece que llegará la marca del primero y 10 y más para obtener así la primera.
primera oportunidad y 10 para avanzar en la yarda 45 de los Cimarrones. Con esto finalizamos este encuentro entre los Cimarrones de Querétaro y los Gamos de Cuemanco. Marcador final 22-0 a favor del equipo de los Gamos locales. Muchas gracias.